Y yo no me voy a ir sin contar una de guapos. Vean, Ricardo Espina, el último guapo. Imagínense ustedes que Ricardo Espina le tocó enfrentarse en esas peleas de pueblo duras. Imagínense que ellos se encendían a machete. Y a Ricardo Espina le salía las 33 paradas. Pero además tenía un truquín. Y ahora se envolvía el poncho. Ellos se cuadraban a la pelea. Y él mandaba mano atrás para que no la fueran a cortar por andarla sacando el talón. Sacaba el machete. Ve, y eso sí iba así. 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 Y el otro asustado, y él así. Y de pronto, procedía. Sacaba la otra mano y se iba con esta. Así. Y picó a más de uno y todo el mundo le cogió miedo. Así que nadie le volvió a enfrentar a Ricardo Espina machete. Pero enfrentaban otra peor. A los cuchillos. ¿Y saben qué? Cada uno cogía la punta del poncho, sacaban un cuchillo y se encendían así a puñaladas. Dele, y dele, y se agarraban del poncho y el que soltara el poncho perdía. Así quedaba. Y había que cortar el poncho para enterrarlos, porque no soltaban ninguno de los dos lados. Pero el Ricardo Espina salvó de todas esas. Entonces imagínense, era el más guapo porque no le habían ganado machete. No le habían ganado cuchillo. Y lo peor fue que se fue. Tal de andar. Sino para Medellín. Como era tan arrebatado, tan echado para adelante, se volvió obrero. Y entonces, salió a cantar a veces. A la huelga, compañeros, trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Ya que no saben qué le pasó. Le tocó volver a ese berraco para estudiar plomo. Porque plomo es lo que le daban en las ciudades a los sindicalistas. Entonces le tocó volver a Tameses. Y en Tameses, vea, ya no era más berraco para el machete. Ya no era más berraco para el cuchillo, sino que ya decían que no le entraba la bala. ¿Te imaginas? De nadie le ponía problema y Carlos Espina se sentaba a tomarse una guardia un tico y todo el mundo decía, ¡ay, yo pago eso! No, yo pago, yo pago. Nadie le volvía a poner problema y no tuvo que volver a pelear. Claro que nunca buscaba, pero el que lo buscara lo encontraba. Entonces, la gente decía que habían mandado dos personas de Medellín a matarlo. Y él estuvo alerta como 2 años, pero nada. No era nadie.